una verdadera satisfacción esta tarde estar aquí, pues, en la presentación de la obra del Paseo del Alamillo, una obra tan ansiada por el municipio, los vecinos de Mazarrón, y agradecer, pues, tanto al jefe de la Demarcación de Costas, Daniel Caballero, como al propio delegado del Gobierno, José Vélez, pues, que nos acompañen a este evento, que es un evento, pues, verdaderamente histórico para cambiar, pues, lo que es el entorno de la playa del Alamillo y dotarla de ese paseo, pues, que va a dar, pues, vistosidad, habitabilidad y también sostenibilidad a lo que es la propia playa. Por nuestra parte, estar deseoso que las obras comiencen cuanto antes, compatibilizando también la temporada estival de este próximo verano, que sea lo menos molesto posible para nuestros visitantes y residentes en esta misma playa del Alamillo. Y por mi parte, pues, dar las gracias al Gobierno de España, a la Administración Estatal, por esta apuesta y este compromiso que de una vez ya se ve cumplido. Bueno, deciros que es una satisfacción muy grande estar aquí en Mazarrón para poner en valor una obra importantísima. Quiero felicitar al alcalde, a su equipo de gobierno, un ayuntamiento que está haciendo una gran labor en el municipio, y que eso demuestra que cuando hay dirigentes que piensan sobre todo y ante todo en el municipio y en sus ciudadanos y ciudadanas, al final se consiguen todos los propósitos. Y este es uno de los importantes propósitos que han tenido y que han compartido también con nosotros como delegación, con el Ministerio. Aprovecho para felicitar a Daniel Caballero por ese gran trabajo que está haciendo en esta y en muchísimas obras que se están realizando en nuestra región, porque el Ministerio está totalmente comprometido con la región de Murcia y también, y lo está demostrando de manera especial, con el municipio de Mazarrón. Una obra, la del paseo que nace en Rigüete y que termina en la punta del Alamillo, una obra importantísima para esta gran ciudad. Una obra importantísima porque vamos a tener un paseo marítimo a la altura de lo que merece Mazarrón, de lo que merecen sus ciudadanos y ciudadanas. Una inversión importante, superior a los 2,5 millones de euros, una cantidad importantísima que va a hacer que haya un antes y un después en esta zona, en este paseo. No solamente se ha programado la obra civil, sino que también, pues, con muchísimas, creo recordar que eran 80, luego Daniel Caballero puede daros datos más concisos, 80 palmeras autóctonas, 58 farolas, 80 papeleras, creo recordar, bancos, aparcabicis, bueno, desde luego, un número tan alto que da una clara señal de que no solamente se ha querido hacer una obra de manera rápida para cubrir expedientes, sino más bien todo lo contrario. Una obra preparada concienzudamente para que Mazarrón, sus ciudadanos y ciudadanas queden satisfechos. Yo creo que lo merecían, y el Gobierno de España ha sido sensible con unos fondos de recuperación, transformación y resiliencia que están siendo aprovechados por nuestra región, por nuestro país, para poder avanzar. Unos fondos que realmente muchos no creían en ellos. Fondos que hubieron partidos como el Partido Popular que realmente no creyó en la importancia de estos fondos, pero por suerte tuvimos un gobierno comprometido, el Gobierno de España, que luchó para conseguir fondos europeos para que pudiésemos avanzar tras una pandemia muy dura que todos hemos tenido y aún seguimos padeciendo, y también con una guerra de Ucrania que también está haciéndonos un daño económico y social, pues, importantísimo, además del sufrimiento que está teniendo muchísimos ucranianos y ucranianas. Pero tenemos un país que se esfuerza por acoger también a las personas que sufren, pero también tenemos que pensar en avanzar como país, y para eso tenemos un Gobierno de España comprometido como nunca jamás con la región de Murcia. Nunca jamás se ha hecho la inversión que se está haciendo en la región de Murcia, nunca jamás, como con este gobierno. Y hay que decirlo claramente para que todo el mundo lo sepa. Podemos mirar la vista hacia atrás, podemos ver todo lo que se ha invertido de un color u otro en el Gobierno de España, y nunca jamás encontraremos una inversión histórica como la que está haciendo el Gobierno de España actual en la región de Murcia. Y eso, pues, se está viendo en todos los municipios de la región de Murcia, y también se está viendo en Mazarrón, por el trabajo de personas como Daniel Caballero, por el compromiso del Gobierno de España
en la región de Murcia y en Mazarrón, y también por un equipo de gobierno, un ayuntamiento comprometido como en su ciudad, que ha luchado junto a la delegación, que le hemos apoyado y le seguiremos apoyando para que Mazarrón sea cada vez más grande. Y de hecho lo están consiguiendo, una ciudad que cada vez que vengo a Mazarrón la veo más bonita, la veo mejor, y que no cabe duda que con estas y otras obras que hay en marcha cada vez será mucho más bonita y dará mucho más gusto venir a Mazarrón. Desde luego es un placer estar aquí hoy, se lo he transmitido a ellos personalmente y lo quiero hacer público. Venir a Mazarrón es un motivo de alegría y satisfacción para mí, y espero tener más oportunidades a partir de mayo, y espero hacerlo como presidente de la región de Murcia también, venir a Mazarrón para conseguir todas las ilusiones y todas las necesidades que tiene Mazarrón. Fecha de comienzo, le digo, en las próximas semanas se va a firmar el contrato con la empresa adjudicataria y más o menos tenemos que plantear unos 2 meses para el inicio de la obra, desde que se firma el contrato, con lo cual pues creemos que, o mucho me equivoco, o a primeros de junio veremos aquí las máquinas trabajando, incluso antes de que finalice mayo se iniciarán las obras, porque eso está más o menos en tiempos planteados, tiempos legales de inicio de obras. Se va a firmar, si no me equivoco, en una semana, 2 semanas, es posible que se pueda firmar. Si eso es así, incluso será en mayo cuando se inicie la obra. ¿Hay un plazo de ejecución? 9 meses, 9 meses de ejecución, y además, como el ayuntamiento nos ha pedido que seamos muy prudentes a la hora de realizar la obra para causar el menor de las molestias posibles a los vecinos, pues se está planteando iniciar tanto en el inicio del Rihuete como al final la obra, que esté en las dos márgenes para facilitar un trabajo normal sin necesidad de causar molestias o las mínimas posibles a los vecinos y a las miles y miles de personas que vendrán a disfrutar de Mazarrón y de sus playas en este verano. Por lo tanto, es posible que se pueda cumplir esos 9 meses, que no tenga retraso ninguno la obra, y en eso estamos trabajando. Quería presentarle al equipo de gobierno municipal pues las obras que vamos a empezar, como había dicho el delegado de gobierno, como muy tarde, dentro de 2 meses, que se trata de un paseo marítimo de 1.280 metros de longitud que conecta el paseo de Rihuete con la punta del Alamillo. Eso va a dar continuidad al paseo que ya existe en el puerto de Mazarrón, con lo cual vamos a contar con un paseo de una longitud extraordinaria para disfrute de la gente del pueblo y de los veraneantes. El paseo tiene una sección tipo variable según la anchura a la que se disponga, pero un mínimo de paso para el peatón de 6 metros, a lo que hay que sumar 2 metros más de carril bici bidireccional. Cuenta con todo tipo de elementos pues propios de un paseo marítimo: bancos, papeleras, se añaden también lavapiés para la playa, tenemos farolas, 112 luminarias. Tenemos dos aseos, módulos de aseo vestuario, tenemos también aparcabicicleta, y el paseo, bueno, aparte de lo que es el pavimento, debajo metemos infraestructura, instalaciones de iluminación, de recogida de pluviales, de saneamiento, de jardinería. A ver, las redes de jardinería, abastecimiento y los lavapiés están separadas, porque los lavapiés lo haremos con agua de mar, para mejorar también la eficiencia del consumo de agua. Se le ha dado también, una de las últimas modificaciones que hicimos en el proyecto fue mantener una franja de vegetación natural entre el carril bici y la carretera, de forma que sirva también para mejorar la seguridad vial, pero para mejorar también paisajísticamente el entorno, que siempre estamos acostumbrados a un paseo marítimo que enlosa una zona que está natural, ¿verdad? Bien. Se va a mejorar la accesibilidad, pero también se le va a dotar de una cierta, bueno, una vegetación que también va a mejorar el entorno paisajísticamente, sin duda. Bueno, un paseo con vista al mar, totalmente abierto al mar, muy relacionado con el mar. En la estructura que está allí, en la rambla de los Lorentes, tiene una pila intermedia que se ha aprovechado para crear un mirador hacia el mar. Bueno, pues nada más, pronto empezaremos la obra y nada, y esperamos que también muy pronto la gente la pueda disfrutar. Muy bien.